¿Cómo están? Espero estén súper bien. Yo soy Paloma para los que no me conocen y les quiero dar la bienvenida a Artesanía Sid. En el videito de hoy, no sé si notaron, estamos en un fondo diferente con más luminosidad. Y es porque, si hay más luminosidad, es porque estoy grabando de día y no estoy grabando de noche como anteriormente. Y hoy día les estoy súper feliz porque les traigo un nuevo videito. Y es, como pudieron ver aquí abajito, que les voy a enseñar a pintar con acuarela. Y además, con esta técnica de aprendizaje, vamos a hacer un marca páginas. Pero eso va a ser al final, después de enseñarles a pintar con la acuarela. Y esto les... ¿Por qué decidí hacer esto primero? Porque este video les va a servir para el video que va a venir para el próximo video. Este video va junto con el otro, pero son aparte, ¿verdad? No sé si entienden. Son como juntos, pero a la vez aparte. Es que este video les va a servir para el otro video, para el próximo. Entonces por eso les quise hacer este hoy día. Y antes contarles una muy bonita noticia. Y es que vamos, o sea, yo salgo con vacaciones de invierno la otra semana, o sea, este lunes. Así que van a tener videito por durante la semana. Durante 2 semanas van a tener videos de lunes a domingo. Durante 2 semanas va a haber videos así por las vacaciones de invierno. Así que estoy súper feliz con esto porque les voy a traer más videitos, más tiempo para grabar. Así que no sé si tanto tiempo porque tengo médico por un problema en la columna que tengo. Eso se los podré contar en otro video, si en un story time si gustan o en un blog se los contaré. Pero hoy día... eso, así que no quiero hacer el videito muy largo porque el video anterior, o no sé si lo voy a subir anteriormente porque he tenido muchos problemas para subir ese video. Es que grabé un video donde les enseñé a hacer esta libreta, que aún no lo subo. Yo creo que se va a subir después de este, que dura 50 minutos. Entonces he tenido problemas porque es demasiado largo para subir. Entonces quizás se lo haga por parte. Así que, no sé, no creo que se me haga tan largo este. Así que, besitos y vamos a comenzar con el video. Y bien, los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son acuarelas, disculpen porque está toda cochina, pincel, una cintita de esas de pintor, una hoja de blog y por supuesto el principal, el protagonista del video, agua, porque sin agua la acuarela no funciona. Así que con esto vamos a comenzar. Lo primero que les voy a enseñar va a ser cómo hacer... cómo pintar con acuarela. Lo que yo les recomiendo es que pongan su hojita de blog y por las orillitas le pongan cinta de pintor, si es cinta de pintor, para que la hoja no se les arrugue, o sea, se les va a arrugar igual, pero solo que menos, ¿sí? Solo que se les va a arrugar menos. Y tranquilo, si lo hacen así no se va a romper luego porque esta hojita es, o sea, perdón, la cinta es para pintar y es justamente para esto que lo vamos a utilizar. O para hacer formas, o, bueno, etcétera, no vamos a hablar de la cinta del pintor hoy día. Así que la vamos a sujetar bien por las orillas para que nuestra hojita al echarle agua no se nos arrugue tanto. Y vamos a comenzar con el videito tutorial. Lo primero que vamos a necesitar saber es guiarte por la rosa cromática, la cual no les pude tener aquí, pero voy a tratar de buscárselas por mi teléfono y al final del videito les las voy a enseñar porque ahorita la estoy utilizando para alumbrar. Así que lo primero que necesitamos es la rosa cromática. Necesitas guiarte, si eres nuevo, por la rosa cromática para saber cuáles son los colores fríos y los colores cálidos. Los colores cálidos de aquí de mi pintura serían este, el rojo, el café, amarillo, este cafecito claro y el naranja. Y los fríos, el azul, el celeste, el morado, el rosado, el verde, el blanco y el negro sería más y medio intermedio. Necesitas saber los colores primarios y los colores secundarios y terciarios. Así que una vez sabiendo todo esto y sabiendo qué colores combinan, ponte tú, puedes combinar el rosado, puedes combinarlo con el amarillo o con el rojo o inclusive con el verde. El morado puedes combinarlo con el rosado, puedes combinarlo con azul, celeste,
y rojo, ya que también tienes, o sea, esto igual es parte de eso, que tienes que saber qué colores conforman ese color. Por ejemplo, el rojo, y yo sé que el rojo y el azul forman el morado, entonces yo sé que rojo y azul van a combinar y se van a combinar perfectamente con el morado. Yo sé también que el blanco y el rojo hacen rosado. Entonces, pues esos dos colores van a salir perfectamente combinados con el amarillo. O el naranjo con el amarillo perfectamente se combinan. O el verde celeste, con el verde con el celeste o azul o amarillo se combinan también perfecto. Porque gracias a esos colores se forma ese color. Así que sin nada más que decirles y sin nada más que antes decirles que se deben aprender, podemos comenzar a pintarlos con acuarela. Bien, lo primero, obviamente, mojar el pincel, literal. Y yo voy a comenzar pintando con el rosado, es uno de mis colores favoritos. Otra cosa, tienes que limpiar, aprender a limpiar los pinceles de acuarela. No sé si notaron que aquí se me puso un blanco y es porque anteriormente yo pinté con acuarela blanca. Entonces se me puso blanco, pero no me voy a preocupar porque sé que ahora el color me va a salir súper clarito. Y para que no te pase con eso, que te puede pasar con colores más oscuros, tienes que lavarlo bien antes. ¿Y cómo se lava? Lueguito te enseñaré. Bien, vamos a pintarlo entonces. Vamos a poner el rosado. Y bueno, como pueden ver, se forma este rosadito medio clarito. Bien. Y te recomiendo que utilices un pincel con bastantes astas. O sea, con bien gruesito y no finito. Por el tema de que así no se te va a marcar dónde pasas el pincel, porque con un pincel chiquitito se te nota por dónde lo has pasado, se nota, no se difunde como este. Y ahorita yo sin limpiarlo voy a ponerlo en el amarillo. ¿Por qué sin limpiarlo? Porque esto luego se va a limpiar solito. Entonces vas a comenzar a pintar con el amarillo. Vas a poner un poquito de rosa y lo vas a poner aquí, intermedio. ¿Y qué color se está formando? Se está formando como un rojito. Entonces, de ese rojito, tú vas a ir bajando al color que queremos llegar, que es el amarillo. Entonces, así tú lo vas a ir difuminando. Esa es la gracia, que vayas combinando el color intermedio. Este color aquí tiene que quedar de otro color para que quede, para que al final llegue al color amarillo, al color esperado. ¿Y eso por qué? Porque así es como se pinta con la acuarela. Porque si no, luego, si tú dejas la marca, se va a ver feito. Si tú dejas, por ejemplo, por donde comenzaste. Esto. Ay, no sé cómo explicarme. Vamos a hacer aquí otra cosa. Si tú pintas aquí rosa y luego pintas, tomas amarillo y pintas amarillo así, eso es un error. ¿Por qué? Porque no lo estás difuminando. Eso igual puede ser, pero no se vería muy lindo si tú lo haces así y no dejas que se note por donde queda la orilla. O sea, con el rosado se va a notar un poquito porque, bueno, es un color más fuerte que el amarillo, entonces pues siempre se va a notar. Pero aquí no se nota. Yo voy a poner nuevamente el color rosadito y lo voy a poner acá. Y como les dije, tienes que irlo fulminando. Entonces yo voy a volver aquí. Y miren que así se va deshaciendo el rosita y se va poniendo más cargadito si tú lo dejas hacia arriba, y se va poniendo de otra formita. Y luego voy a poner el morado. Entonces, sí, lo hago sin limpiar el pincel, voy a ponerle el morado un poquito en el rosa. Y la idea es esta, que las vayas difuminando súper bien para que luego se te vaya haciendo algo así. La gracia de esto es que no se note aquí en los intermedios el cambio de color, sino que lo vayas difuminando bien para que quede así y que no se noten los cambios tan bruscos de pintura. Como les dije antes,
cambia mucho si lo haces así. A que si tú cambia mucho si lo haces así. A que si lo haces como acá. Que miren, acá está la amarilla y aquí está el rosado y se difundió súper bien. Vamos a hacerlo ahora. Pones la amarilla, te vas al día del rosado y aquí haces pinceladas juntas. Esa es la gracia. Y se formó el naranja. ¿Ves? Es súper fácil pintarlo con acuarela, solo que tienes que practicar. Pones rosado, inmediato pones amarillo y por el medio le pasas el pincel. Y mira, mira qué lindo. Y así lo tienes que hacer con todas tus pinturas. Ir pintando así para quedar con un degradado liguito. ¿Y cómo se pinta? ¿Cómo se lava el pincel? Fácil. Tienes que en otra hojita aparte ir mojando tu pincel e ir pasándolo por una hoja para que se elimine toda la pigmentación que tiene aquí. Yo aquí corté hojitas aparte para que... Yo corto hojitas aparte aquí para poder lavar el pincel perfectamente y no usar más de un bloque. Entonces, pues miren. ¿Ven? Y cuando tú veas que solo bota agua limpia, es que lo quiere decir que tu pincel ya está limpio y que puedes utilizar otro color. Y yo quise pintar aquí con colores cálidos. Y una vez que hayas aprendido a combinar colores, pues puedes hacer el marcapáginas que queremos ahora. Ya, para el marcapáginas, yo lo voy a hacer en ese rinconcito. Para empezar. Y para el marcapáginas, lo que yo voy a utilizar para guiarme va a ser un libro que tengo yo, y lo voy a poner más o menos por donde pasaría esto, ¿no? Lo voy a poner más o menos para verificar el tamaño, y con un lápiz mina voy a marcar por más o menos donde estaría el libro. Entonces aquí, cuando ya tengas este perímetro de un libro, eso puedes hacerlo tú también, marcar tu libro, pones un libro, lo marcas, el libro que tú quieras utilizar, este marca página, con el libro que tú lo quieras utilizar lo vas a poner aquí, lo vas a marcar el bordecito y eso lo vas a utilizar para allá porque el marca página tiene que ser más grandecito para que se note por fuera. Entonces, esta línea de arribita, tú la vas a borrar. La vamos a borrar, pero que se mantenga ahí más o menos a la vista, chiquitita. Que se note más o menos el mínimo, que se note el mínimo para más o menos tener que sobrepasarnos de esa línea para que quede más grande. Y no tiene que ser el mismo ancho, yo lo voy a pintar al medio porque tiene que ser más finito. Y lo que yo voy a pintar es un cielo y planeo terminarlo en colores rosado o morado. Entonces vamos a comenzar con el color más fuerte, que sería el azul. Entonces ponemos harta agüita en el azul para que el color salga más o menos cálido. Y de arriba de la línea yo voy a comenzar a pintar. Rasca un poquito la acuarela con la parte durita del pincel para que salga el pigmento y así te quede más azul. Es un truquito. Y por la parte de arriba esto te tiene que quedar más azul y es por eso que te estoy diciendo que le pongas cierta pigmentación. Porque esa parte tiene que quedar bastante azul. Porque esto va a ser una especie de degradado, ya que luego vendrá el celeste. Vamos a ponerle inmediatamente agua al celeste. El celeste, este es muy lindo, este celeste. Vas a ponerle azulito. Vas a ponerle azul fresco y vas a ponerle el celeste inmediatamente. Y por el medio, mandarle la pincelada. Antes va a darle unas poquitas pinceladas de celeste al azul para que se note más o menos alguna degradación. Le volvemos a hacer lo mismo y volvemos a poner el celeste
con un poquito de azul para que no se les note tanto la degradación. Yo el leguito lo voy a recortar, así que lo voy a recortar derechito, así que no se va a notar tanto. Volví a poner azulito aquí para que no sea tan claro el celeste tampoco. Y le paso celeste también por la parte azul para que se note la degradación. Algo así, y así no se nota cuando empieza el color y cuando termina el otro. Ahorita voy a poner va a entrar a la acción el color moradito, así que lo voy a poner clarito y voy a ponerle un poquito al celeste. Entonces aquí vamos a mandar la primera pincelada, vamos a poner una de celeste por arriba. Para que se note y para que no se note donde comienza y donde termina el otro, como ya les dije, difuminar bien por los intermedios para que se note, para que no se note donde comienza uno y donde termina el otro. Y ver que se formó como un azul ahorita entre medio de los dos colores, se pudo conformar un azulito. Y ahora va a entrar en acción el color rosado. Entonces vamos a ponerle más agua a nuestro color rosadito. Y lo vamos a poner. Y ven cómo no se nota ahora el rosado. Dónde comienza el rosado y dónde termina el rosado. Y así va quedando el degradado azul, celeste, morado, rosado. Y es una degradación. Y si gustas, para que te quede más guay y más lindo todavía, vas a ponerle harta agua al rosado y vas a hacer que vaya bajando o que se mantenga. Y ahorita vamos a esperar a que seque para luego poder continuar pintando la otra parte de nuestras acuarelas. Y bien, estas acuarelas ya están en la pintura, perdón. Ya está casi sequita, o sea, ya está seca, literal. Y voy a limpiar el pincelito, lo estoy limpiando ahorita, que ustedes no lo ven, es otra cosa, pero lo estoy limpiando, estoy quitándole la tinta, el pigmentación rosadita. Y porque ahorita voy a pintar con blanco, entonces pues me interesa que el pincel quede total libre de pigmentación. Así que ahora le vamos a poner agua al blanco. Y con ella voy a dibujar una luna entre medio de los espacios azul y celeste. Voy a marcar muy suavecito la siluetita de una luna, más o menos la luna que yo quiero hacer. Y la voy a pintar. Al blanco, cuando pintas blanco encima de colores muy oscuros, es importante que pases varias veces una pincelada de blanco por tu siluetita, porque así se pigmenta mejor. Como puedes ver, el blanco del lado moradito, porque sobrepasó el lado morado, no se nota. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo voy a sobrepasar más todavía. Y si tú gustas, aquí abajito, que puede ser como un lago, también lo puedes sobrellevar o sobrepasar.
voy a ponerle más agüita al color blanquito porque también quiero hacerle unas estrellitas o unos destellitos. Entonces le voy a poner estos topitos que se van a ir desvaneciendo en el tono moradito. Y así voy a esperar a que seque todo y voy a seguir pasándole acuarela blanca a la luna para que se sobremarque mejor y así quede muy linda. Así que vamos a esperar a que seque para poder así continuar con el videito. Y bien, aquí estoy, volví. No estamos en el escritorio, sino que estamos aquí porque busqué imágenes de la rosa cromática, como les dije, y se las quise enseñar. Sí, aquí salen unas cositas que son como de los nombres, que son especies de degradado. Esta cosa no sé qué será. Color, color primario, huella, loral, acuarela, témpera. Óleo, español, inglés, maquillaje y ropa. No sé qué sea, pero bueno, la rosa cromática. Esta es. ¿Ves? Y ahí te va enseñando cómo tienes que combinar los colores. Como les dije, del rosa se va al morado, violeta, azul, celeste, verde. Verdes, amarillos, colores cafecitos. Y así se va combinando los colores de la rosa cromática, y como les dije, es súper fácil la rosa cromática. O sea, de verdad es súper fácil la rosa cromática, y solamente tienes que buscarla en tu Google. Buscas rosa cromática y te va a salir, y te va a salir súper guay y súper bonita también en Google. O sea, perdón, en las páginas como PowerPoint, cuando tú cambias letras para colores, te aparecen otros colores, pero tú buscas otros. Eso también es una rosa cromática. Cuando tú escoges el color, porque en PowerPoint te aparece algo así, para que tú escojas el color, el degradado de color que tú quieres. Y algo así es la rosa cromática. Y aquí es lo mismo, te va enseñando cómo tienes que combinar los colores o con qué colores combinar. Esto es lo que te sale en tu PowerPoint o en Word también sale algo así. Y eso es con lo que tú tienes que acompañarlo. Es eso con lo que tú debes trabajar. Puedes buscarlo en tu teléfono, ponerlo en tuyo, buscar al rosado, combinar rojo, azul o morado. Y así, porque, o sea, no sé si ustedes notan que al medio del rosado y el azul hay morado. ¿Ven? Y así se van con los colores de la rosa cromática. Voy a ponerlo en la acuarela porque me llama mucho la atención que me aparecieran esas cositas. Y ven, así es la rosa cromática. En acuarela, así es como tienen que combinarlo en las acuarelas. Así como se combina en acuarela. Así que es súper, súper, súper fácil. Ahí está otro degradado de acuarela. Y en fin, o sea, vas a pillar muchos, muchos, muchos degradados de acuarela. Así que eso quise enseñarles. Ahorita voy a terminar de pintar la luna para que quede más blanquita y así enseñarles la parte más que tendría que cortarlo y armarlo. Bien, decidí que abajito en la celda de abajo, en la parte rosa, voy a poner unos arbolitos para que no se vea tan pelado. Y para ello, lo fácil de esto es que solo tienes que hacer manchitas, o sea, haz las manchas verdecitas y ya, con eso estás a la vuelta de la esquina. O sea, imagínate las copas de árboles o cosas así. Y con eso lo vas a hacer y ya está, haces las manchitas verdes, limpias tu pincel. Lo estoy limpiando en este momento. Voy a limpiar aquí mismo para que vean. Ay, me queda el brazito. Y bien, una vez ya no te salga tinte, le voy a hacer el negro, que el negro está nuevecito. Y voy a hacer con negro
los tronquitos de los arbolitos. Y ya. Y son los bellos arbolitos. Para que vean que así de fácil es hacer otras cositas debajito, que el lero siempre sirve. O sea, aquí parece o sea, café. No sé si la cámara se nota, pero parece café. Pero bueno. Así que bien, ahora sí lo voy a dejar de secar. Sí, ahí tuve un accidente y lo estoy cambiando. Por eso este lado está más oscuro y este más clarito. Porque aquí tengo que cambiarlo todo. Fue por eso. Así que bien, voy a dejarlo secar y ya hablamos. Un pequeño recreo. Ella es Katy, mi perrita. Katy. Papá, yo recreo para mientras se seca. Papá, yo recreo, mire, como, mire. Oye, papá, que está el protagonismo. Y se va, o sea, ese es el protagonismo. Ay, no salgo haciendo tus videos. Y nada, eso. Quise hacer un pequeño recreito mientras se seca, porque quería contarles algo muy especial. ¿Qué va a hacer? Porque se trata de que esto luego va a ser un vlog. Entonces, no este video, sino que otra cosa va a ser un vlog. Entonces, quise comentárselos para que luego tener ese vlog. Y es que. En la escuela saqué el premio de premio al esfuerzo. O sea, este premio al esfuerzo lo saqué yo. Y van a hacer unas premiaciones y son el miércoles, así que quizás ahí hay un chiquitín vlog. Y eso. Y quise compartírselos porque fue algo muy especial para mí. Va a ser mucho, va a seguir ahora, de hecho. Porque llevaba mucho tiempo tratando de conseguir el proceso y al fin lo logré. Y va a ser muy emocionante para mí estar ahí arriba. Así que lo voy a compartir con ustedes en un vlog. Así que se los quise decir también ahorita en este videito para que luego lo vieran. Así que ya, se acabó el recreo. Vamos. No puedo usar. Así que vamos. Bien, dividí las hojas para poder trabajar con esta, así que voy a quitarle el pegote y voy a quedar liso y con tallo a la hojita, así que vamos a trabajar con esta. Lo que vamos a hacer va a ser tomar medidas con una reglita y vamos a cortarla. Si quería enseñarles cómo quedó bien, darles mejor el cómo quedó. Miren, quería enseñarles los arbolitos. Espérense que no veo si se ven. Quedaron como con una sombrita y esto me gustó mucho. Y nada, ahora lo que tienes que hacer fácil es cortarlo rectangular. Y una vez lo hayas cortado rectangular, te voy a decir qué hay que hacer. ¿Sí? Bien, pues bueno, entonces los había esperado porque se me ocurrió que con este pedacito que corté delante de... que pinté el telate cuando les estaba enseñando a pintar con acuarelas, quedó este pedacito con mi lirio y me gustó y se me ocurrió también que este pedacito me podía servir para hacerle como un cartelito, algo así, cortarle igual circular aquí abajo. Algo circular aquí abajito. Y aquí arriba. Esto, pegárselo por aquí. Bueno, sí, lo voy a checar un poquito más porque mirándolo bien quedó muy grande. Y aquí un poquito más así, miradito. Y pegárselo aquí y ponerle alguna frase, como por ejemplo, todo se puede lograr o algo así, porque tendría que ver con lo que recién les comenté, que todo se puede lograr, todos los sueños se pueden lograr. Yo logré el mío y tú también puedes lograr el tuyo. Así que esto lo voy a pegar aquí y le voy a poner una frasecita, todo se puede lograr. Y
Luego le haré un hoyito aquí arribita, le pondré unas cintitas y ya quedaría listo. Tú lo puedes plastificar, si gustas, lo puedes poner scotch por encima. Yo no lo quise hacer así, yo lo quise dejar así, solito. Todavía no se seca del todo, entonces por eso no he pegado nada. Pero tengo que perfeccionarlo mejor aquí y todo eso. Así que, igual se los voy a enseñar como que al final. Pero como les digo, tengo que cortarlo derechito. Tú puedes poner lo que tú quieras, puedes remarcar lo que tú quieras y todo. Yo le voy a poner esto aquí, un hoyito aquí arriba. Así está mirando de arriba. Aquí le vamos a poner, aquí le voy a hacer un hoyito y le voy a poner unas cintitas. Y así quedaría listo nuestro marcapáginas. Así que voy a esperar a que se seque y los voy a terminar. Yo sé que se ve la luz de ahí. Yo sé que se ve la luz de ahí. Sé que la cámara se está moviendo. A ver, es que se estaba balanceando por eso. Tengo la luz del celular, entonces por eso me como un brillito. Así que les voy a mostrar cómo queda esto. Y bueno, bonis, ya estoy aquí de vueltecita. Y ya terminé el... el marco páginas. Ya queda muy linda, la verdad. Se me arrugó un poquito el papel, pero bueno. Le he puesto esto. Hasta el revés. Así quedó. Todo se puede lograr. Y le he puesto esta piolita aquí arribita. Parece súper rústico. Y le he puesto esa piolita. Así que... nada, me encanta el resultado. Y lo vamos a poner al tiro en el libro. Es un libro chileno. Es súper lindo. Los cuentos. Y le vamos a poner. Así ha quedado. Espero les haya gustado el videito. Espero le den like. Que se suscriban apretando el botoncito de aquí abajo y que den su like, que es gratis y eso a la gente le encanta. Espero les guste, lo hagan, lo disfruten y que aprendan a pintar con acuarela. No olviden dejarme su like, suscribirse apretando el botoncito de aquí abajito, dejarme su comentario y dejarme tal que te gustaría que yo hiciera para la dinámica del mes de por la dinámica de este mes, que ya entramos en julio. Así que aquí les mando un besito. Nos vemos en el próximo videito.